Muy buena gente. Seguimos. Bien, gente. En el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí por otra vez. Habíamos vuelto a la zona del bosque, ¿no? De no sé qué. A ver, siempre se me olvida, gente. Vamos a echar un vistacito. La arboleda del cazador, gente. Vale. Vamos a ir de momento con el martillito, gente. Vamos a ir a por el boss. En el capítulo anterior también estuvimos matando un boss que era los señores Calavera. No costaron mucho trabajo, la verdad. Fueron bastante. Un momentito, lo tengo muy alto. Fueron bastante sencillitos. Vale. Ah, no, muerto, gente. Vale, ahora sí. Y este soldado. Vale, la mierda esta de resistencia. Bien, gente, pues vamos a ir a una zona nueva. Bueno, no es tan nueva porque ya la medio exploramos un poquito, gente, pero vamos a ir otra vez para ir a matar al boss. Cojones. Se ha quedado pillado. Venga, gente. Let's go. Toma, en el cabezo. Venga. Mira, otra vez aquí el coleguilla. Importante matarlo, ¿eh? Que dan cosillas guays. Bueno, este hombre, ¿por qué no viene para acá? No, es verdad, se me han olvidado las mariposas. Gente, la verdad es que pega bastante bien el. A ver. Un momentito, gente. Es que pega muy bien también el martillo igualmente, ¿eh? No hace falta que llevemos el mastodonte, porque el mastodonte también mataba de tres golpes, creo. No es tan bueno como parece, ¿eh? Ahí está. Mira, gente, esto está interesante matarlo porque sueltan musgos. Que siempre vienen muy guay. Los musguitos. Los musguitos de pollo. A ver que yo me acuerde, gente. Era por otro puente, ¿no? Sí. Este era para el puente. Bueno, era por aquí, gente. Por este puente de aquí. Venga, let's go. Recordad que había una serie de enemigos, había un montón de enemigos bastante duros. Espérate. Un momentito, gente, vamos a cambiar plan B. Vamos a ponernos el. Vamos a ponernos esto, gente. Esto llevamos puesto. Este, ¿no? El de cetrero me parece que era. Este de bandolero estaba muy bien. Venga, y con esto vamos. Vete, me lo he puesto, ¿no? Sí. Venga. Con cuidado, ¿eh? Mira, lo interrumpe, gente. Hostia, mejor voy a ir con esto, gente, porque esto está rotísimo. Esto pega que te caga, gente. Esto pega mucho, ¿eh? Esto pega muchísimo, gente, de verdad lo digo, ¿eh? Mira, Jay ya me ha visto el otro. Venga. Mira, caen de dos, tío. Vale, gente, vamos a ir esto mirando que se pueden triggear un poquito. Mira, es que se ven desde aquí, claro. Ahora sí, mira, aquí tenemos uno. Cuidadito, ¿eh? Claro, es que nosotros nos echamos para allá. Joder. Joder, gente, nos la hemos jugado muchísimo, ¿eh? Por la cara. Nos la hemos jugado muchísimo. Voy a tomar otra más. Vale, vamos a ir llamándolos poco a poco, gente. Vale. Así poco a poco y ya estaría. Venga, otro más. Están como encima los de los pilares, está guay. Mola, gente.
Mola, mola. Mira, cuidadito que se... Si nos acercábamos mucho, se trigueaban, es que son bastante peligrosos en grupo, ¿eh? Allí creo que hay otro más, ¿no? Al fondo. No sé, vamos a trigar este de aquí, que es el que vemos. Que era otro del látigo. Y no sé si hay alguno más. Creo que no. ¿O sí? Bueno, pero lo podemos llamar tal cual. Y da un tercero, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Mire, nos suelta algo, gente. Orbe del ojo tal. Muy bien, pues ya estaría esta parte. Sí, ya está limpia, gente. Ok. Ok. Vale, eso no lo voy a volver a intentar yo. Porque ya nos caímos, no calculé bien. Mira, aquí sí que tenemos a este señor. Hala. Ay, Dios mío. Vale, ahí estaría, gente. Ya está, pues, sí que había dos. Creo que ya no hay más, ¿no? No. Pues, gente, aquí estaría Purgatorio de los No Muertos. Aquí es donde estaría el... Hostia. Y también tiene un espadón gordo como el mío. Verás la pelea de inválido, gente. Veréis. Que yo no sé esto si se cortará dándole. No le voy a dar. Pero es que no le da por si acaso se cortaba como en Dark Souls 3, que se cortaban los puentes. En Sekiro y cosas así. Venga, vamos para adentro, gente. No creo que haya nadie más, ¿no? No creo que nos hagan la gracia. Vale. Dios. Ahí está, gente, esto es la hostia, ¿eh? Let's go. No suelta nada. Vale, pues por ahí se va el boss, ¿eh, gente? A ver, voy a investigar aquí que no haya nada. Uf. No sé si intentar eso, ¿eh? Venga, sí. Semilla de fuego, ¿vale? Eso es para mejorar la mano. Vale, ahí tampoco hay nada, gente. Pues ya está, ya tocaría este boss. Creo que me voy a cambiar, porque es un boss muy rápido, me voy a cambiar al martillo, ¿eh? Sí, me voy a poner el martillo y me voy a poner la espada. Y me voy a poner también, ya de paso, pues más armadura, gente. Este. Y las botas del caballero viejo. Vale. Sí, vamos bien. A ver, ¿alguna cosita más para ponerme? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que así vamos chuchi, como suelo decir. Vamos chuchi, vamos chuchi. Venga, nos ponemos los frasquitos, gente, para adentro. A ver, dice algo. Hechicero se necesita. No hace falta, pero. A ver qué tal, gente. Este boss, la verdad, es que original. No he visto ningún boss como este en toda la saga. Hay que tener cuidado con la rueda, ¿eh? Vale, ahora se supone que va dando vueltas y tendríamos que buscar esto, aquí un huequecito. Vale, caen de una. Pero hay que buscar. Hay que buscar los de estos, gente, los nigromantes. Está aquí. Cuidadito, ¿eh? Ahí está, se lo lleva por delante, gente. ¿Esto qué es? Alma debilitada. Vale, por algún sitio se podía subir, ¿no? Me ha dado, gente. Cuidadito, ¿eh? Vale, no, ve, tío. Bueno, 10 minutitos, gente, bueno.
Yo sabía, yo lo dije en el capítulo, no lo he avisado en este capítulo, pero lo dije en el anterior. En este era, este es complicado, ¿eh? Íbamos a morir, pero gente, íbamos bien en realidad, ¿eh? Lo que pasa es que no sé. Hostia, claro, es que el problema, gente, es que ahora. Te voy a ir con el. Tío, es que me tengo que cambiar todo el set de. No puedo ir con el martillo, gente. Uf. Venga, esta gente ya lo hemos dominado, ¿no? Vale, pues menos mal, ¿eh? No me sigue nadie, gente. Vale, ya vamos mucho más rápido, ¿eh? Porque si tenemos que hacer todas las veces. Mira, creo que no me ha visto. Sí, me ha visto. Ah, no me ha visto, gente. Ah, vale. Digo, hostia, pues no sé si me ha visto, ¿sabes? Vale, bien. Orbe del ojo roto, gente. Venga, gente, que llegamos en un minutito, ¿eh? Ah, espérate, que me he equivocado. Mierda. Poco a poco, ¿eh, gente? Que esto es una locura, enfrentarse con 3 o 5. Es que este boss es un poquito más adelante, gente, en realidad, ¿eh? Deberíamos de esperar un poquito más. Para empezar, los tiestos son una buena razón por la que esperar un poquito, ¿eh? Pero bueno, si vamos de uno en uno, ya tenemos flechas para triguearlo. Tenemos que comprar ya mismo un poquito, unas pocas de flechas, ¿eh? Gente. También tenemos que conservar las de veneno un poquito más, porque nos quedan pocas. Recoger objetos, a ver. Orbe del ojo roto. Eso cuando veamos otra vez al Gablan, se lo vamos a vender. Porque nosotros no queremos para nada, no vamos a invadir a nadie. Y. Espérate, cuidadito de no ir aquí a tope en el puente. Porque nos vamos para el pozo. Vale. Vale, ¿vuelve a salir otra vez? No, pues sí, menos mal. ¿Sabéis? Digo, si llega a salir otra vez, no vea. Vale, gente, vamos otra vez al lío, gente. Es que, ya os digo, lo estábamos haciendo bien. Lo que pasa es que. Vale, ahora no hay animación de esas. Vale, está caído. Cuidadito que viene otra vez el. Gente, ¿la habéis visto, tío? Espérate que me van a matar otra vez los esqueletos. Por la cara, tío. ¡Hostia, cuidado! ¡No, Garbanzo! ¡Por tu papi! ¿Esto qué es? Alma debilitada. Mira, aquí tenemos un. Vale. Recoger objeto. Hierba de ámbar. Aquí tenemos la alma, gente. Por algún sitio podíamos subir. Oh, hemos rodado de puta madre, gente. No sé ni cómo lo he hecho. Vale, espérate, estamos en peligro, gente. Ah, mira, está aquí.
Espérate que no me dejan salir, gente. Alma debilitada. Vámonos otra vez al hueco y nos curamos. Vamos a tomarnos esto, gente. Estoy nervioso yo, ¿eh? Cuidadito. Estoy muy nervioso, ¿eh? Espérate, no sé si podemos... Aquí, en este de aquí. Venga, por favor, por favor, por... Vale, a ver. Aquí. Alma del guerrero. Vale, no tendríamos que haber venido hasta aquí, gente. Vámonos, vámonos. Es que no sé por dónde es. Ya por lo menos nos hemos quitado una de las partes más difíciles que... Ah, mira. Ya está, gente. Ahora le metemos al caballito. Cuidadito, ¿eh? Hostia, que me ha dado, tío. Ojo. Espérate que me mata el puto caballo, gente. Vamos a matar ya el caballo. Uy, gente. Hasta puntito de caramelo. Vale, pues ya estaría, gente. Victoria conseguida. Alma del carro del verdugo, gente. 40.000 almas. Let's go. Vale, vamos a mirar qué zonas se han abierto y cuáles no. Este no se puede tirar más. Vale, gente, sí, es que me acordaba que he estado leyendo que había que echarle una puerta con una palanca y ya entonces esta es la salida. Lo he conseguido. No es, bueno, no es tan difícil como yo esperaba, ¿eh? Porque por lo que está leyendo, por lo que se lee, es difícil, ¿eh? A la gente le cuesta este boss. Y es más que nada por el tema de las calaveras, gente. Ya habéis visto antes que me estaba dentro de un boquete de esto y me ha dado por la cara. Y ya pues el esqueleto pues me ha pillado de aquella manera. Vamos a echar un vistacito antes de nada. A ver si nos hemos dejado algo. Muerte delante. Por lo que se ve, otro truco que hay, está leyendo, que es estar disparándole con flecha a gente y debilitarlo. Para que, no sé si habéis visto, que había como un hueco ahí, como un foso que cada vez que daba la vuelta saltaba. Hacer que él, por aquí hemos venido, gente, aquí este foso, hacer que cada vez que salte, debilitarlo tanto que se quede como ahí, como recorgado el precipicio del bordillo, y le pegamos y lo tiramos para abajo. Pero esta es la mejor manera, gente, con la puerta y nos enfrentamos contra el caballo. Tío, pero da cañita el caballo, ¿eh? Da caña el caballo, tú. Vaya, casi nos ha matado, ¿eh? Por la cara, gente. Bueno, pues segunda vez que morimos en un boss. Todavía no... Es uno de los bosses que nos ha matado una vez solamente. Vamos bien. Garbanzin lo está haciendo de nuevo. Let's go. Let's go. Garbanzin no tiene parangón, gente. No hay un igual. De caballo muerte. Vale. Hurra por victoria. Sí, supongo que arriba habrá una... Un ogrito. Un ogrito. Secreto delante. Eso será mentira. Hostia, espérate que igual no, ¿eh? Orbe de Dios, tipo, no, no es mentira, gente. Hostia, esto parecía mucho una puerta, ¿eh? Hostia, qué bueno, tío. Pues no sabía yo que se podía... No, esto no lo sabía yo, gente. Mira, y la hoguera. Vale, y desde aquí tenemos... Está leyendo lo de la estatua, gente. ¿Os acordáis que nos ponía no sé qué de arrodillarse y tal? Estos son para un juramento, para un pacto. Gente, mira, aquí tenemos... Espérate. Vamos a encender la hoguera, gente. Vamos a hablar con ese señor. ¿Qué es eso? Es como un enanito, gente.
What is it? Oh, you trouble. What is it? Oh. Este no sé, eso no he leído yo nada, ¿eh? No sé el por qué. De rinde, intenta retroceder. Ya no me fío, gente, ya me gusta a mí mirar todas las... Supongo que habrá que hacer de algún pacto, gente, para poder... Vale, sí, por aquí ya no hay nada más, gente, porque ya os digo, esta zona era un boss opcional, gente, que estuve leyendo. Pues nada, vámonos a Majula. Majula. Aquí. Estoy por comprarme el último bicho, gente. Antes de que se ponga por 2.000 millones de dólares. Y el resto ya en alma, gente. Venga, vamos a comprarlo, gente. Igual después ni lo utilizamos, pero bueno, dice la guía lo recomienda. Que lo compremos. Ya está. Venga. Bueno, nos quedan para 3 o 4 nivelillos, ¿eh? No está mal. Bueno, 3 o 4 o 2. Me pones a mí. A ver, ¿tenemos frasquitos? No tenemos frasquitos. Y polvo me parece que tampoco. Bueno, tenemos para... No sé si vamos a llegar para 3, ¿eh? Venga, vamos a subir, gente. 1 a vigor otra vez. 1 a vitalidad. No, mira, veis, no llegamos. Pues 1 a fuerza, gente. Para pegar más con el super hacha del Averno. Con el espadón, perdón. A ver, tenemos para mejorar algo. Hemos cogido un montón entre el pantano aquel... Ahora tenemos que ir para el pantano, gente, por cierto. Esto. Mira, tenemos esto, gente. El ultra... Joder, otra vez el ultra empadón, gente. Vamos a mejorar esto. Let's go. Tenemos esto, gente, y otra cosa que estábamos mejorando era esto. Vale, esto va con fragmentos grandes ya. Esto necesitamos todavía las titanitas centellantes, gente. Pues vamos, podemos mejorar. Es que ya la espada no la vamos a utilizar mucho, gente. Ay, gente, pero es buena espada, ¿eh? Es buena espada, tío. Venga, anda. Mire, podemos, hostia, podemos seguir mejorándolo un poquito más. Esta sigue pidiendo, ¿no? Esta, cuando llegue a más 10, gente, recordad que encontramos por la cara una losa de titanita, ¿eh? O sea que... Mira, gente, 166. ¿No? 160, sí, 166. No, miento, 266, ¿qué coño? Pega. Hostia, gente. Lo voy a poner. La voy a mejorar, gente. Ya está, ya encontraremos un montón de fragmentos, seguro, de trozos. Son 3 solamente de tomar. We'll be around. Me hace mucha gracia como lo dice. Gente, en realidad, a ver si pudiéramos tomarnos alguna alma. A ver cuánto hace falta para subir. 9.779. Bueno, he sido muy optimista al pensar que, ¿sabéis? Y este también. Verás tú. Ala. Bueno, como ahora vamos a ir a una zona de veneno, nos van a hacer falta comprar piedra, ¿eh? Pero vamos a subir nivelito, gente. Vamos a subir, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Vitalidad, por ejemplo. Hay que subirla ya, un poquito más. Vamos a ir subiendo ahora poco a poco la vitalidad. La fuerza ya está bastante bien, gente. Y la adaptabilidad también está bastante bien. Así que vamos a ir mejorando entre vigor, resistencia. También tenemos que subir la estamina, gente. Para pegar más pepos con el super espadón. Vale, y nos dan para 4 piedras, ¿no me parece? Sí. Venga, pues 4 piedrecitas. Piedrecitas, eso. Pues. Vamos a ponernos ya el super espadón. ¿Dónde estás? Aquí está, que pega. Uf, gente. Casi 400 pega esto. No, 400 no, casi 500 pega esto ya. Hostia. A ver, un momentito, gente. Esto aquí. No, esto sigue pesando un montón, gente. A ver, un momentillo, ¿cuál está mejor? Esta está mejor, ¿no? Sí.
Ojito, la de caballero, Vale, así. Podemos rodar, ¿no? Sí. Pues vámonos, gente. Vámonos esta vez a... Este no se puede hacer aquí, gente. Tenemos que seguir explorando por aquí un poquito más. Bien, 25 minutitos, gente. Estamos llegando al ecuador del capítulo. Let's go. Ah, pues mira, estuvimos rompiendo esto para nada, gente. Venga, pues vamos para allá, gente. Cuidadito. Mira, esto recuerdo que estuvimos limpiando todo el tema de los bichos aquellos. Vale, cuidadito con los boquetes, Tenemos a estos señores de aquí. Hostia, cuidadito que tenemos por ahí una piromántica. Es que no veo dónde está. Veis, es que tira cosas, pero no veo dónde está, gente. Por cierto, estaba leyendo que precisamente te recomiendan que no utilices las de veneno porque estos enemigos son inmunes al veneno. Hombre, mira, si se queda así parado. No, hombre, no, pero no falla encima. Ay, no te vaya, hombre. Vale, se ha muerto, gente. Vale, cuidadito que nos tiran eso. Vale, pues gente, vamos a intentar primero por aquí. Está leyendo que hace falta que un ogro que te sale aquí. Mira, ya lo estoy viendo allí detrás, justo donde está la espada. No, la hemos liado fortísimo, gente. Vale, espérate. Por aquí hay que dar la vuelta, gente. Uy, que me he perdido. Vale, sí, damos la vuelta, gente. Objeto petrificado. Vale, cuidadito, Vámonos, papi. Vale, y le podemos ir dando vuelta, gente. Vamos cogiendo mientras flor verde. Vale, este está muerto, gente. Tenga con cuidado, Casi que es mejor el martillo, ¿no, gente? Espérate, porque nos han encerrado ya un poquito. Vámonos. Ahí hay algo dentro, también. Vale, mucho cuidado ahí. Esto de aquí no, no se rompe. Vale, vienen a tope los dos, Vale, cuidadito, No viene el chiquitín. Vale, espérate, vámonos, gente, porque no tenemos vida. Ahí está, gente. Vale. Uf. Vale, ahora sí que podemos coger todo esto. Gran alma de guerrero valiente, gema de vida. Mira, esta está aquí. Parecía una... A ver. Aquí hay más. Fragmento grande de titanita. Perfecto. Mira, espérate, por aquí hay otro más, Ahí está.
gema de vida. Vale, eso tampoco. ¿Eso no algo más? Nada. Vale. Incienso de Bobalicón. A ver, yo quiero ver el incienso de Bobalicón. Esto debería estar abajo del todo. No, aquí está. Reduce en 1 la inteligencia del hechizo elegido. ¡Ah! Vale, eso es para ponerte hechizo y milagro, gente. Vale, lo acabo de entender. Para ponerte hechizo y milagro, gente, que te piden X de inteligencia, X de tal, le da y el hechizo te necesita uno menos. Incienso del escéptico. Hostia, pues esta zona para los magos les viene de lujo, ¿eh? Fragmento de titanita. Ah, mira, que está este señor aquí. A ver, ¿qué hay por aquí, gente? Muerte delante. Agujero delante, en resumen, muerte. Vale, no, imagino entonces, pues no me voy a tirar. No, de eso no he leído yo y no me voy a tirar, gente. Porque están aquí avisando de que es muerte. Lo que sí hay que tirarse un poquito por aquí, pero me gustaría primero limpiar un poquito. Mira, es que esto está lleno de gordi de estos, gente. Mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos esto, ¿no? Vamos a cambiarnos de tal. Vamos a ponernos este, vamos a ponernos este y la bota esta guays. Y vamos a ponernos, gente, el martillo y la espada. Vale, y también está leyendo yo que para poder ver ahí abajo hay que llevar... Ah, bueno, espérate, gente. Bueno, voy a hacerlo antes que nada, eso, gente, y me lo quito... Sí, aquello lo vamos a dejar para más adelante, gente. Se me ha olvidado el gordo este que mencionaba el tío. Que mencionaba el tío que... No, ¿qué hago, gente? Soy estúpido, ¿eh, gente? Soy estupidísimo, tío. O sea, me he vuelto a reiniciar todos los enemigos porque si vais de gratis. Pues nada, gente, voy a hacer entonces aquello primero. Me cago en todo, tío. Ay. Vamos a ver, gente. Esto. Y las de caballero no podemos llevar, sí. Vale. Vale, esto es lo que hay que intentar hacer, gente. Lo que mete este hombre, tío. Ay, que me he quedado aquí pillado, gente. Gente, me quedo pillado ahí, tío. ¿Qué pasa? Mira, de verdad. Desastre. 33 minutos. Menos mal que hemos matado a un boss. Ya hemos cumplido con el capítulo, pero qué desastre, tío. Qué desastre a veces el juego, ¿eh? El juego a veces es un desastre. Y era como se ha ya reiniciado aquello. Ah, tío, de verdad. Por Dios, gente. Me he quedado ahí atascadísimo, tío. Vale, no está roto, pero tío. Macho, me estaba quedando como aquí. Como, ve, ahora no. Pero me estaba quedando aquí como atascado, ¿eh? Mira, 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 gente. ¿Habéis visto, gente? Vale, vamos a intentar. Hostia, que lo mato de... Bueno, joder, pues entonces, gente, sin miedo a por estos tíos, ¿eh? Vale, pues decía que había que romper en la guía las tablones de aquí atrás. Había que dejar que lo rompiera él. Gema de vida radiante y piedra suave y sedosa. Antorcha. Alma de no muerto perdida. Vieja pica de caballero, cuidadito. Viejo escudo grande de caballero. Ahora le vamos a echar un vistacillo, ¿eh? Tiene buena pinta. Y ya estaría, gente. A ver, ¿por aquí hay algún camino más? No. Sí, bueno, por aquí, claro. Vale, y nos tiramos por aquí a ese sitio, gente. Vale, ahora sí que sí. Bueno, espérate.
La hemos vuelto a liar, gente. No, la estamos liando una vez detrás de otra, ¿eh? Voy a poner el equipo bueno. Vamos bien. Vale. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Esto no tengo ni idea de qué es. Piedra de veneno y resina de pino. Tampoco. Vale, sí, la hemos liado porque me haría falta. Gente, si no tenemos antorcha ahí debajo, no vemos nada, ¿eh? Necesitamos tener una antorcha encendida. Vale. Venga, vamos para abajo, gente. No hay muchos peligros aquí. Hay algún que otro bicho por lo que se ve. Pero no tengo ni idea. Mira, aquí tenemos esto. Alma de soldado anónimo. Mira, ahí ya estoy viendo un esqueletillo. Vale, ha muerto. A ver, vamos por aquí detrás. Ah, no, por aquí nos hemos tirado nosotros. Vale, ya más o menos sé cómo funciona el tema de la... el veneno. Vale, se nos va a quitar de mismo. Ahí estaría, gente. Bien, vamos a tirarnos a otro, por ejemplo, a este de aquí que tiene, ¿no? Sí. Vamos aquí, gente. Bien, aquí tenemos esto. Aquí, callejón sin salida. Nos hemos envenenado. Incienso de bobalicón. Aquí hay algo más, ¿verdad? Efigie humana, fragmento. Y vamos a salir de aquí, gente. Me muero, ¿eh? Vale. Y yo creo que ya estaría, gente. Vale. Hay que coger eso, un par de cosas. Decía irte a la izquierda. Vale. Y ya estaría, va a ir y subirte. Antes de que te lleguen los enemigos. Gente, otra vez al del arquita de este señor. Vamos a cargárnoslo. De todas maneras tenemos que intentar cargarnos primero al... al de este, al piromántico de arriba que nos está disparando, ¿eh? Vale, ha muerto, gente. Vámonos rápido. A este señor no sé cómo pegará. Si tiene un rango de la leche, ¿eh? Parece. Vale, pero muere fácil. Mire, 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 mire la de esta. Mira la de esta, gente. Momentito, porque no sé ya por aquí dónde es. ¡Hostia! ¿Dónde ha caído? Hostia, pues... botas de maniquí. Ha hecho un carapico, ¿no? Ah, no, no tiene cabeza, gente. ¡Ojo! ¡Uy! Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que hay ahí? Ah, vale, un gordete de esto. Vamos a tomar las piedras, gente. Para eso hemos comprado todas las piedras esas de... Esto tiene veneno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Gorditrío. Hostia, pero igual hay tres. Sí, mira, ahí arriba, ¿no? Tal vez. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Vamos a llamarlo, gente. Ah, pero no se va a poder. Ya verás cómo hay aquí. Ah, mira. Se ha envenenado. Espérate, vamos a dejarlo que se envenene y se muera el solo ahí. Bueno, si se muere aquí abajo, mejor. Es que... ah, bueno, no suelta nada. Y ha dicho trío, o sea que tendría que haber otro más. De todas maneras, vamos a avanzar un poquito. Bueno, igual está aquí dentro. Mira, tenemos ahí escalera también. Pico terrenal. Uy, uy, uy.
Vámonos, gente. No se ha envenenado, ¿eh? Vale, mueren de dos. Gente, no tienen cabeza, tío. Qué guay. Está muy chulo el enemigo, ¿eh? Ah, mira, los cangrejos que salen en el 3, gente. Que me creía que eran... Ah, mira, está allá arriba. Toma. ¿Ha muerto? Sí, ha muerto, gente. ¿Esto envenena? Hombre, no, espérate. Y te mantienen el veneno, ¿eh? Ah, vale, que no hemos puesto esto. A ver, vamos a triquearlo, gente. Vale, mira, ya se han envenenado, gente. Let's go. A ver, gente, bueno, como eso es todo el rato veneno, vamos a intentar... Espérate, porque igual... suelta algo. No. A ver, espérate, bueno, en realidad, gente, ya que estamos, voy a echar un vistacito... Joder. Vale. Voy a echar un vistacito aquí arriba. 42 minutitos. Todavía tenemos algo de tiempo. Mirad lo que tenemos aquí, gente. Ah, vale. Por aquí es por donde... Uf. Vale, vale. Pero lo sabemos para la próxima, gente. Igual estoy a punto de cometer la cagada más gorda del universo. No sé. No tengo ni idea de lo que acabo de hacer, gente. Vale, a estos bichos le... Les haría guay el venenillo, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. A estos bichos les cae guay el veneno, ¿eh? El fuego, perdón. Eso, sinceramente, ya no sé si es un boss. No tengo ni idea. Vale. Este soltaba algo, gente. Grajea de sanguijuela roja. No, el veneno, tío. Hostia, aquí son más agresivas que en el otro lado, en el 3. ¿Hay algo más? No. Ya estoy abriendo los cofres sin miedo, gente. ¡No! Gente, os prometo, juro por Dios, que no sabía yo que había aquí algo, tío. Que no lo he dicho por hacerme el listillo. Macho, para una vez que no... Bueno, y de todas maneras... De todas maneras, pegarle no me garantiza, ¿no? Que... No lo sé, gente. Pero vaya, juro por Dios que no tenía ni idea, ¿eh? A ver, igual sueltan algo, no sé. No. Jefe de... Vale, nada. Lo sabía, es que lo sabía. Es que lo sabía. Ah, mira, aquí está esto. Flor verde. A ver. No.
No sé, gente, por Dios. Y este hay que hacer bien el cálculo, gente. Este hay que intentar desde aquí, ¿no? Vale, pero si me quedo pillado ahí, ¿no? Nada, veis, rodamos. Bueno, mira, por lo menos no hemos hecho daño, ¿eh? Interesting. A ver, ¿se puede subir por algún otro sitio? Que no sea... Venga, gente, vamos a dar la vuelta otra vez. Eso lo quiero conseguir yo. Un poquito más para atrás, igual tenemos que saltar, gente. Un poquito antes de llegar a las líneas naranja. De todas maneras no nos hacemos ni daño porque ya está bien. Gente, por Dios, ahí está. Cojones. Ah, mira, y se llega por aquí encima, tío. Te caga. Uy, espérate, 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 porque ahí no veo yo nada. Pienso del escéptico. No voy a seguir para allá. No sé qué hay ahí, gente. Me da mal rollito continuar. Igual no hay nada, ¿sabes? Hay una pared. ¡Nube! ¡Nube! ¿Qué dices? O sea, que si no toco... Bueno... Pues ahora hay que repetir todos los bichos, gente. Bueno, no todos, no, gente, porque ya hemos limpiado todo. 46 minutitos, de todas maneras, ya mismo se acerca al final del capitulillo, ¿eh, gente? Venga, vamos otra vez para allá, gente. Ya solamente tendríamos que ir... Voy a pasar también del gordo, cuidadito con este sitio. Voy a pasar también de este gordo. Y nos vamos a ir directamente para acá. Aquí creo que no me dan ni nada, ¿eh? Sí, pero igual la hemos cagado un poquito, ¿no? Vale, esta me la comí enterita. ¡Uy, gente, la que mete el gordete! ¡No! Uf, menos mal que es lento, ¿eh? Fragmento de titanita, vale. Voy a pasar a ese sitio, gente, todavía. Voy a ir por aquí. Me perdona que tengo un pelillo en la boca. Hombre, estaría bueno matar a toda esta gente y coger eso, pero, gente, cuando matemos a la piromántica de arriba. Por aquí. Pero cuidado, porque yo no sé por dónde estoy yendo. Esto... no. Vale, tenía mala pinta, ¿eh? Espérate, cuidado, sin correr, gente, despacito, ¿eh? Hombre, mira. Este sitio... guay. Aprender gesto. ¡Hombre! ¡Pray the sun! Let's go... Hacer juramento, ofrecer... Vale. Gente, ya que he estado saludando un momentito desde el principio, vamos a poner... No, mierda, me he equivocado. Este cambiar. Aquí está. ¡Yes! Está genial, gente, ese... Bendito sea el sol, intenta oscuridad. Está aquí, ni nada, gente. No hay nada aquí. Caballo. Pues igual hay que ir por la parte de... Lo miraré, gente. A mí esto no me suena, ¿eh? Pero igual tenemos que ir por la parte de abajo por huevo. Nada, mira. Gente, como nos quedan ya 5 minutillos o así, vamos a ir por abajo a ver dónde podemos llegar, gente. Aunque no tenemos mucha vida ni mucho nada, ¿eh? Y estaría guay recoger la alma también, la verdad. Se ve muy bien, sinceramente. ¡Ay! Gente, que me quedo atascado.
Ahí está. Mira, recoger objetos. Fragmento de titanita. Perfecto. Eso nos viene genial, gente. Y esto ya está libre para que podamos pasar tranquilamente. Let's go. Vale, vamos a coger... Que cuidado. Es verdad que estaba ahí la tía esta. Vamos a coger esto. A ver. Gente, pues... Venga, lo dejamos por aquí. Por la cara. No sé a qué mierda ha venido esto, gente. Hemos estado haciendo bien en estar dándole con las bolas de fuego. Bueno, pues, gente. De hecho, voy a tomar ya un de estos, gente, porque vamos muy tocados de vida, ¿eh? Y tenemos mucha efigie. Ahí está. Vamos a sentarnos. Ahí. Bueno, ya nos quedamos sentaditos, gente. Pues nada más, lo continuamos en el siguiente capítulo, gente. A ver si me puedo enterar un poquito más de qué va el asunto este. Para guiarme un poquito mejor, gente, porque estoy un pelín perdida ahí, gente, con el tema del veneno y todo eso. Y no sé si enfrentarme antes al boss o primero ir por otra zona. Así que voy a echarle un vistacillo antes de continuar en un momentito con el siguiente capítulo. Y ya vamos un poquito más decidido en el camino, ¿de acuerdo, gente? Así que nada más. Ha caído un boss, no ha estado muy mal el capítulo, hemos estado dando muchas vueltas otra vez por aquí. Ya os lo dije, gente, que iba a tener un ritmo un poquito más lento este Souls, ya que no me lo conozco tan bien. De hecho, yo, fijaos, estoy teniendo que mirar alguna que otra guía. Pero bueno, lo dicho, lo dejamos por aquí, gente. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Espero que estéis disfrutando de la serie, gente, y nos vemos en el siguiente capitulillo, gente. Let's go. ¡Chao!